presenta este programa Nexco Sociedad Anónima, una empresa nacional que trabaja para el desarrollo de la apicultura argentina. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el programa de hoy. Federico. Bien, Daniel, la continuidad de nuestro trabajo en Maciá. Parece muy lejano en el tiempo, pero hace muy poquito tiempo que lo vivimos. Han quedado indudablemente muchos ecos de lo que fue Maciá, por muchos motivos. Primero porque, como lo decíamos en nuestro programa anterior, donde presentábamos la Expo Maciá 2019, llama mucho la atención para aquellos que no han ido, y aunque lo hayan visto en una revista, o escuchado en un programa de radio, o visto en nuestras pantallas, es una fiesta popular. Ha excedido desde hace ya muchos años lo que significa la apicultura solamente, y nunca, y esto te lo dicen desde siempre, desde Ricardo Troncoso, Román Troncoso, Andrea Cardón y toda la gente que organiza Expo Maciá, que la piedra fundamental de lo que es esta gran fiesta popular es la apicultura. Ya terminado Maciá, nosotros no nos quedamos hasta el final, si bien siempre nos quedamos hasta la nochecita del domingo, viene el cierre con el broche de oro de uno de los espectáculos que dicen que ha sido maravilloso por la asistencia de gente con los palmeras. Nosotros comentábamos las noches anteriores de espectáculos en el programa anterior, pero el cierre con los palmeras fue de una cantidad de gente impresionante. Quizás uno a lo mejor no lo dimensiona en su justa medida, pero en gran parte de la Argentina es uno de los conjuntos más convocantes. Así que como fiesta popular fue un cierre magnífico, y también lo fue el panel de cierre del domingo, como lo comentamos en su momento, con experiencias de exportación muy interesantes, entre ellas lo que ha sido históricamente y sigue siendo Villa Elisa, con la cooperativa en esta actualidad, y nosotros tenemos la suerte de tener amigos ahí, como es el caso del Cholo Villón, de Luis María el Cholo Villón, presidente en este momento de la cooperativa, como es el caso de Darío Travichet, que se encarga fundamentalmente de todo lo que significa el negocio de exportación, desde todo punto de vista de buscar la posibilidad de un cliente, hacer la tratativa, por supuesto, en tándem con la cooperativa. Obvio. Y no con el presidente, sino con todo el consejo de la cooperativa, y llevar adelante todo lo que significa, una vez concretado el negocio, hasta finalizado. Así que vamos a tener en lo que resta este primer bloque y el segundo bloque al Cholo Villón y a Darío Travichet de la cooperativa de Villa Elisa. Había mucha expectativa por ambas partes. Por un lado, sin ninguna duda, por la empresa, estamos hablando de Marplast, envases plásticos. Y por otro lado, porque como se venía anunciando que iban a estar presentes con su stand por primera vez en una exposición, por primera vez también en Maciá, indudablemente, estuvo Marplast, y nosotros ya lo habíamos combinado en lo previo con Mariano Muñoz, porque estuvo toda la familia, estuvo su papá, estuvo su señora, estuvo Eduardo, estuvo varios de los colaboradores, con un stand por supuesto, y después en el sitio donde se estacionan los vehículos de carga y descarga, también con un, diríamos un stand también, porque tenían un sitio muy fácil de ubicar. Así que aprovechábamos a Mariano Muñoz para que nos contara su primera experiencia y cómo seguirá en adelante el tema. Y completaremos el programa de hoy, Daniel. Seguramente ya tenemos muchos datos de las ediciones que vienen de Maipú, Malabrigo, se nos viene la Azurca, seguidilla. La seguidilla, sin duda, porque estamos ya transitando el mes de abril. Y una noticia que no es linda, pero también la tenemos que dar. Gracias, Federico. Con todo este material, entonces, los invitamos a compartir el programa de hoy. Nos lo habíamos planteado desde el momento que vimos todo el ciclo de conferencia de Expo Maciá 2019. Este domingo 24 de marzo por la mañana estaba anunciado, y así se llevó a cabo, un panel donde había varios amigos, entre ellos los amigos de Villa Elisa. El Cholo Villón con nosotros, el presidente de la cooperativa Villa Elisa. Buen día, Cholo. Buenos días, Federico, y toda tu audiencia y teleaudiencia. Lo dijimos muchas veces, nunca está de más repetirlo, no precisamente la cooperativa de Villa Elisa, pero sí Villa Elisa inició hace muchos años
de tratar de exportar y lograr la exportación de la miel de Entre Ríos, y hoy se continúa en la misma senda. Sí, tal cual, como se lo explicó en el panel, con tropiezos, con un montón de dificultades, pero se logró, y bueno, y estamos en vía de continuar por ese camino, más allá de todas las exigencias que cada vez van siendo mayores, pero estamos por ese camino. Una cooperativa como la de ustedes, Cholo, donde, bueno, te toca presidirla en este momento, pero que en definitiva son muchos amigos, muchos conocidos también, que suman ¿cuántos hoy? En realidad la cooperativa anda en unos 35 socios aproximadamente, con una cantidad de colmena que ronda las 17.000 colmenas, con unos 500 toneladas de producción, más o menos, de acuerdo al año productivo como es, y ahí vamos, dentro de todo estamos conformes como está la apicultura hoy por hoy, y bueno, y la comercialización, bueno, que es un poco el cuello de botella de todo lo que hace el funcionamiento, pero bueno, la vamos llevando. Hacen posible este programa Sipsa Honey. Compramos miel todo el año al mejor precio de plaza. 02355-425105. Ruta 188, kilómetro 225. www.sipsahoney.com. Sipsa Honey. Calidad, cumplimiento, garantía de futuro. Se viene la 28ª jornada apícola en Malabrigo. 10 y 11 de mayo en Malabrigo, Santa Fe. Capacitación, exposición, dinámica a campo con disertantes internacionales con temas de actualidad. Recuerde, los apicultores tienen una cita obligada en el Club Juventud de Malabrigo el 10 y 11 de mayo de 2019. Para más información, comunicarse al 3482-643259, 608197. Te esperamos en la 28ª jornada apícola de Malabrigo. Atención, productores, asociaciones, cooperativas, consorcios. ¿Van a exportar su miel? Luján Apicultura le ofrece depósito habilitado por SENASA, normas HACCP, servicio de homogeneizado. Luján Apicultura, de Mario y Fernando Pérez. Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Mucho tiene que ver en los logros de la cooperativa, la tarea de Darío, en el diálogo con los integrantes de la cooperativa y en el diálogo con los posibles compradores de nuestras mieles. Darío, buen día. Muy buenos días, Federico, para vos y toda tu audiencia. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de charlar contigo. Se lo contaste a la platea, no es fácil exportar. Y las reglas de juego fueron cambiando en los años en que ustedes vienen exportando. Tal cual, Federico, nosotros remontábamos ahí un poco la exposición de los primeros años, que de los cuales hasta el municipio nos había cedido un pequeño galpón, no tenía ni piso de cemento, imagínate, para las primeras exportaciones, y lo que fue cambiando, lo que fue variando de llegar hasta tener que implementar en un depósito desde la parte aduanera con un sistema de cámara, desde la parte de SENASA con la implementación de las normas de calidad y demás, que vos sabés que para una pequeña cooperativa, que donde los socios se quieren dedicar a producir y no agarrar un papel y tener que anotar todo, se hace un poco cuesta arriba, pero bueno, creemos también que es el camino. Hoy por hoy el mundo está exigiendo todo cada vez más, hablaban recién de la trazabilidad para China y demás, y bueno, creo que no queda otra, hay que insistir, hay que pregonar por poder llevar adelante todas estas cuestiones, ¿no? Muchos productores no se terminan de convencer. La trazabilidad es una exigencia en el mundo, fundamentalmente para alimentos, es algo que hay que cumplimentar, no es una exigencia de nuestros gobiernos hacia nuestros productores. Así es, no es un capricho en este caso de SENASA, es algo que cualquier, como vos lo decís, cualquier tipo de alimento está requiriendo una trazabilidad. Y hablábamos con Luis por ahí los otros días en la oficina que va a terminar siendo bueno, es bueno, debe ser así, porque poder hoy con un clic ver el historial de tu apiario, de un tambor, de todo, creo que eso también le da al que nos está del otro lado y nos compra, poder demostrar eso le da una cierta tranquilidad también, así que somos, como te decía recién, convencidos de que hay que insistir con el productor, de que tiene que ponerse las pilas y tratar de llevarlo lo mejor posible, ¿no es cierto? Porque creo que va a dar sus frutos.
Darío, corregime si me equivoco, creo que históricamente has dicho que han sido cuatro los destinos que hasta ahora han ido las mieles de ustedes. Sí, sí, así es, Federico, bueno, hicimos España, Alemania, Francia y Marruecos, efectivamente, sí, sí. La mayoría siempre miel de eucalipto, por ahí hemos mechado con algún contenedor de miel multiflora, pero bueno, año que pasa, por ahí siempre se nos, cada vez más se nota la diferencia, que es más fuerte nuestra producción de eucalipto o está dando mejores resultados los últimos años que por ahí que la miel multiflora. Así que bueno, ahora estamos un poco ansiosos de ver las primeras cosechas, las primeras mieles, a ver cómo sale todo y bueno, y cómo podemos comercializar esa miel, ¿no es cierto? No quiero precisiones, si es que las hay. ¿Han tenido ustedes algún problema de cobranza en algún momento? Digo, porque también es una incertidumbre. Fundamentalmente cuando logras un nuevo cliente, también para ese cliente también es una incertidumbre, definitivamente, hasta recibir las mieles. ¿Ha habido algún, más allá de lo usual, que puede ser días más, días menos, ha habido alguna complejidad en este aspecto, Darío? Sí, algunos temitas, como todo, como también decían los otros muchachos del consorcio ahí, no es fácil, hay que ajustar muchos detalles y siempre, cada vez cuesta más cumplir con las exigencias de los clientes, como yo comentaba en la exposición, que si no es el FG, es el alcaloide, si no es el alcaloide, el glifosato, y si no la humedad, hay muchas cosas que vemos que en ese sentido, para una pequeña cooperativa, por ahí se hace cada vez un poco más difícil cumplir con todos los requerimientos de esa parte. Sí, hemos tenido, como todo, algunas pequeñas por ahí contratiempo, pero bueno, creo que con responsabilidad y seriedad y haciendo las cosas bien, todo se soluciona. Gracias, Darío. Gracias a vos, Federico, y hasta cualquier momento. Yo lo nombró él, lo comentó, estamos en plena temporada todavía, nos falta el eucalipto. Lo tenemos, pero no está todavía la miel. No. Realmente estamos ahí un poco con una cierta incertidumbre, ya viendo un panorama que no es lo esperado, porque es la realidad. Si bien no es un desastre como ha llegado a ocurrir con excesos de lluvia y demás años anteriores, pero no, por ahí no es el año que esperábamos, porque es como que estaban las condiciones dadas, las colmenas muy bien, lluvia no faltó, o sea que los montes estaban en muy buenas condiciones para florecer, pero no sé, por ahí uno queda desconcertado. Si es por las bajas temperaturas, no sé bien qué es lo que pasó, pero la entrada de néctar no fue lo esperado. Muy variadas las zonas, en montes que aparentemente son iguales, hay una gran diferencia de un lugar a otro. Pero bueno, miel algo va a haber, no van a ser 30 o 35 kilos, pero no sé, serán 20 o lo que fuere. Pero bueno, por lo menos algo de miel va a haber. ¿Das por terminada el tema de la posibilidad de que ingrese algo más en el eucalipto? No, porque con estos cambios climáticos que se están produciendo, que lo vemos a diario, nadie asegura que la semana que viene, ahora que comienza mañana, no arranquemos con 30 grados o de 25, 30, 35 grados, y como floración todavía existe en los montes, puede haber ingreso de néctar, o sea que no está dicha la última palabra. Pero en lo que va a la altura del mes de marzo, de esta temporada, lo veo un poco difícil. La última, Cholo, tenemos un nuevo sistema de trazabilidad, hay que hacerlo online. ¿Cómo lo recibieron cada uno de ustedes como productores? ¿Cómo lo están implementando en la sala de extracción, esa magnífica sala de extracción que tienen en Villa Elisa? Sí, mirá, yo estoy dichoso de formar parte de una organización que es nuestra cooperativa. Y desde, comenzando por nuestro encargado de planta, con Darío en la oficina y con un trabajo en conjunto, me parece que es la forma más fácil de llevar adelante todo esto. Que bueno, sí, Darío tuvo unas cuantas horas para llegar a lograr ingresar con los tambores y demás, pero bueno, había que hacerlo, como muy bien lo dijo él, y es para bien, y a la vez que esté todo esto aceitado, vamos a estar contentos de que esto se pone en práctica, y sí, como lo dije recién, es para bien, y aparte no queda otra, pero va a ser para bien. No me cabe. Un día después de tu cumpleaños, te despedimos con un feliz cumpleaños. Unos cuantos días después de haber sido nuevamente abuelo, te despedimos. Felicidades, abuelo Cholo. Muchísimas gracias, Federico, y a todo tu equipo, que es un grupo de amigos fenomenal que siempre nos encontramos aquí en Maciá. Hacen posible este programa
Exportamos al mundo miel de calidad superior. Señor productor, Villamora le ofrece las mejores condiciones del mercado. Comuníquese con nosotros al 011-4372-8863. Apicultodo, servicio, calidad, variedad y buenos precios. Señor productor, el mejor negocio para su miel lo tendrá en Apinec Sociedad Anónima, de Jorge Wazowski e hijo, más de 35 años en la apicultura. No lo dude, Apinec Sociedad Anónima, de Jorge Wazowski e hijo, representante de Nexco Sociedad Anónima. Llámenos al teléfono 02262-439-758. Anotó 02262-439-758 o al celular 02262-1563-5617. Correo electrónico apinec@necocheanet.com.ar. Compramos miel en toda la costa atlántica y más. Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Lo veníamos pensando desde que conocimos Marplas, en realidad desde que conocimos la familia en el festejo de Sada el año anterior y cuando conocimos la empresa hace muy poquito tiempo. Iba a ser su primera experiencia con un stand en la primer feria del año, que es nada más y nada menos que Expo Maciá 2019. Mariano, muy buen día. Buenos días, Federico, ¿todo bien? Sí, todo bien. Los hemos visto hablar mucho, los hemos visto con atender a mucha gente. ¿Cuál es la primera experiencia, Mariano? No, fue muy positiva. Al ser la primera vez que venimos a una exposición tan lejos de Buenos Aires, nos costó bastante llegar, pero bueno, sí fue positiva la experiencia. Lo hemos dicho cuando hicimos el primer reportaje en la fábrica. Ustedes son una empresa de mucha trayectoria en todo lo que significa envases. En la apicultura están haciendo las primeras armas. Cuando lo planteaste en la familia con tu padre, con tu esposa, con Eduardo, que son los que están aquí, ¿imaginabas que iba a ser así? No. Fue muy positiva la exposición. Fue muy positiva la gente que ha venido a ver el producto nuevo, que es un producto innovador para lo que es la miel. Y bueno, en realidad, si tengo que valorizar la exposición, 10 puntos. No estamos hablando de si vendés más o menos, sino el primer contacto con el posible cliente. Cuando lo repetiste, porque lo dijimos en la primera nota, es un producto, uno ve un envase y parecen todos iguales. La realidad es que me gustaría que repitamos por qué es diferente el envase de Marplas. Porque este es un envase de PET que es exportable, es sustentable, se puede reciclar, tiene tapa de seguridad inviolable, a rosca. Y es muy liviano para el transporte aéreo y terrestre. A ver, has dicho algo, nos sucedió, le quiero contar a la audiencia, estamos grabando esta nota el domingo 24 de marzo, casi llegando al mediodía. Hoy nosotros transmitimos nuestro programa de radio, tanto Guillermo Legui como yo nos vimos sorprendidos cuando el ingeniero Ari Guardia López o Alberto Ritter, el presidente de la cooperativa Pigüé, contaba que en la ronda de negocios que ellos venían con la intención de vender miel a granel, bien en tambor, la mayoría de los compradores pedía miel fraccionada. Lo digo como introducción a esta pregunta. No todos los envases son de este tipo, son apto para exportación. Este envase sí. Este envase es apto para exportación y apto para traslados de larga distancia. Claro. Es hermético 100%. ¿Qué significa traslado de larga distancia? Porque una cosa es que sea hermético y no pierda y otra cosa es que se vaya ablandando, aflojando, manipulando diferente. No, pero los cambios de temperatura en un camión, en un transporte que pueden subir o bajar, pueden ser que el plástico dilate distinto. Claro. Esto permite que no dilate directamente. Bien, queda bien entendido. Estuvo tu esposa, estuvo tu papá, ha estado Eduardo, tu suegro. ¿Cómo ha sido? Seguramente no han hablado de ustedes porque es familia. ¿Cómo ha sido la visión de ellos también? No, fue muy positiva. No pensamos que una feria tan lejos de una capital como Buenos Aires, en Entre Ríos, tenga tanta recursión de gente. Mariano, dos finales. Por un lado, sigue el derrotero. En 13 de abril, falta muy poquito, estarán en Chivilcoy.
después está Maipú, después está San Vicente, más adelante en el tiempo en mayo también, en el mismo mes de mayo está Malabrigo. ¿Cómo planteás los diferentes lugares? Y vamos a ir a todos los lugares con mercadería, con opción de ofrecer servicio y bueno, que tengan mercadería para comprar la gente ahí, ahorrarse el flete y conocernos. Lo importante es que nos conozcan. Ni que hablar de la Expo Miel Azul, 7, 8 y 9 de junio. En Azul vamos a estar también, ahí presente y fuerte. Solamente nos resta agradecerte, que nos cuente el parecer de la familia, que nos cuente el parecer de Marplas y vernos muy prontamente, sábado 13 de abril, Chivilcoy. Muchas gracias y nos vemos el 13. Hacen posible este programa Marplast, envases plásticos, presenta su línea apícola 100% sustentables, cierre a rosca con precinto de seguridad, resistentes a golpes. Marplast, www.marplast.com.ar. Comercialice su miel con la seguridad del pago contado todo el año y en todo el país. Contáctese ya con Promiel y siéntase parte del cambio apícola. Llámenos al 03482-496-718. Se viene la 28ª Jornada Apícola en Malabrigo. 10 y 11 de mayo en Malabrigo, Santa Fe. Capacitación, exposición, dinámica a campo con disertantes internacionales con temas de actualidad. Recuerde, los apicultores tienen una cita obligada en el Club Juventud de Malabrigo el 10 y 11 de mayo de 2019. Para más información, comunicarse al 3482-643259, 608197. Te esperamos en la 28ª Jornada Apícola de Malabrigo. Presentó este programa Nexco Sociedad Anónima, desde hace 25 años trabajando junto al apicultor argentino. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy, Federico, antes de ir a los temas de nuestro próximo programa. Bueno, hablábamos de la seguidilla que se vienen, pero hablamos de la experiencia de Marplas que va a continuar en las exposiciones. Claro, en realidad es claro, es como un enganche, como se dice en la jerga periodística. Lo decía Mariano, van a estar presentes en Chivilcoy, van a estar presentes en Maipú, van a estar presentes en la Expo Miel de Azul. En el medio está la fiesta de la miel en San Vicente, pero aparentemente, por nosotros no lo tenemos aún confirmado, coincidiría con la fecha, por lo menos uno de los días coincidiría con Malabrigo. Entonces ahí, tanto ellos como empresa, hablamos de Marplas, como nosotros como equipo periodístico, en el caso nuestro y en el caso de ellos ya estamos comprometidos con Malabrigo. Ellos tienen la posibilidad, lo hablaba yo en privado después de Maciaco Mariano, de quizás poder estar en ambos lados, no lo tienen definido aún. Pero bueno, cuando dijimos Chivilcoy, este sábado 13 de abril, una nueva edición, la número 22 de la Expo Apícola de Chivilcoy, como siempre organizada por la Asociación Rural de Chivilcoy, con un Daniel Avena, entrevistado en nuestro programa anterior, que vendrá nuevamente, viajará desde Mendoza hasta Chivilcoy para desarrollar un tema que es recambio de reinas y paquete de abejas, y cerrará por la tarde el doctor Carlos Benedetti, el titular del laboratorio Labet, con los desafíos de esta nueva apicultura que tenemos, cuando decimos nueva por los problemas que se van continuando y algunos se agregan, así que será muy interesante. Un Carlos Benedetti que estuvo exactamente por primera vez en Chivilcoy hace 20 años. 20 años estaba el doctor Carlos Benedetti en Chivilcoy en el año 1999. ¿Por qué lo tenemos muy claro? Porque en este programa que estamos cerrando en este momento, Daniel, se cumplen 20 años del primer programa de apicultura en acción. Abril del año 99, en Chivilcoy comenzábamos este camino. Y uno de nuestros entrevistados era el doctor Carlos Benedetti. Así que el sábado 13 de abril estaremos en Chivilcoy sin ninguna duda. Si nos vamos hacia adelante, 4 y 5 de mayo ya está la Expo Maipú lanzada con todo, con todas las luces, con empresas auspiciantes como el caso de Marplas, como empresas auspiciantes como el caso de Algodonera Avellaneda y Promiel, entre otros, y indudablemente el municipio de Maipú, la municipalidad de Maipú, siempre acompañando a la Asociación Maipuense de Apicultores. 10 y 11 de mayo, y nosotros tenemos guardada una nota que grabáramos en Maciá con Gustavo Tessini y Rodrigo Fabro, viviremos una nueva jornada de apicultura en Malabrigo, la 28ª jornada de apicultura de Malabrigo, también con un ciclo de conferencias absolutamente confirmado, lo iremos detallando en su momento, lo adelantamos, está Pablo Julián para hablar de todo lo que significa hoy la problemática y el manejo de una colmena,
en una dinámica que se hará en el Jardín de Malabrigo, la cabaña apiario de la familia Fabro. Estarán también Mauricio Rabinovich para hablar de todo lo que significa hoy el SENASA y nosotros con el SENASA. Eso entre otros temas. Para cerrar con estas fechas, 7, 8 y 9 de junio, absolutamente confirmado en la Rural de Azul, una nueva Expomiel Azul 2019. Federico, ¿cómo estamos con el mercado, el precio de la miel, precio de cera también? Bueno, ahí vamos a retomar, no, mejor dicho, vamos a tomar en Apicultura en Acción, en este programa de televisión, una vez por mes vamos a dar precios de referencia de cera. Para cera de opérculo estamos hablando de 180 pesos por kilo, masiva. Para cera de recupero estamos hablando que aquellos que quieran vender, el precio de referencia es de 125 pesos por kilo masiva. Reiteramos, opérculo 180 pesos masiva por kilo y de recupero 125 pesos por kilo masiva. Si hablamos del mercado de la miel, a lo que ha sido la semana que está cerrando este día 5 de abril, una miel que está entre los 64 y 66 pesos por kilo por tambor masiva. Repetimos, una miel que está, siempre hablando de menos de 50 milímetros, entre los 64 y 66 pesos por kilo por tambor masiva, con un mercado muy tranquilo en la compra y mucho más tranquilo desde afuera para la compra de nuestras mieles, Daniel. Federico, comentabas en el programa que una mala noticia, se nos fue un amigo. Sí, la verdad, el pasado 28 de marzo falleció en Chile el doctor César Tapia. ¿Qué hablar de César Tapia? Lo conocemos desde toda la vida, un luchador sin duda, uno de los técnicos más conocidos en el habla hispana, en Argentina, por supuesto, en algún otro momento en Bolivia, y desde hace ya muchos años radicado y trabajando en Chile. Así que para su familia, para sus amigos, nuestro acompañamiento, tal cual lo hicimos el día que nos enteramos, que fue el mismo día 28, y lo hicimos en nuestro programa de radio del 31 de marzo. El recuerdo permanente del doctor César Tapia. Federico, ahora sí, para nuestro próximo programa. Bien, a ver, hay una seguidilla de eventos. Está, por un lado, la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Argentina de Apicultores. Por otro lado, habrá una reunión de FILAPI en Buenos Aires, una FILAPI no tan extendida como hubo en el Congreso de TAME de Colombia, pero también estarán reuniéndose en Buenos Aires, ya con vistas a lo que va a ser el Congreso del 2020 en Chile, del Congreso Latinoamericano del 2020 en Chile. Estará la reunión del Consejo Nacional Apícola el jueves 11 de abril. Por supuesto, Chivilcoy. Y de lo que es Maciá, nos está quedando la nota con los amigos de Malabrigo, tal cual lo decíamos, con Rodrigo Fabro y Gustavo Tessini. Entre todo esto, estará el próximo programa. Gracias, Federico. Con todo este material, entonces, los esperamos en nuestra próxima emisión de Apicultura en Acción.